Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo, desde la ciudad de Atlanta. ¿Comenzamos? Sí, por supuesto que sí. Aquí estamos. La temporada de huracanes 2020 está en todo su apogeo y es considerada ya como una de las más activas de los últimos años. Actualmente hay un total de 7 áreas de interés para los meteorólogos en el trópico de Cáncer, lo cual significa que ya se ha formado una tormenta o que existen las condiciones preliminares para que se produzca una. Este fin de semana, la tormenta tropical Sally es la que ha llamado más la atención porque representa una amenaza para el sur de Estados Unidos, específicamente, y usted lo recordará, la misma región que acaba de ser golpeada por los huracanes Marco y Laura. Ocurrió esto a finales de agosto. Esto es lo que sabemos. Se espera que la tormenta tropical Sally se convierta en un huracán de categoría 2 a medida que avance por el Golfo de México y toque tierra el martes por la mañana, por la madrugada, quizás cerca de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Desde el sábado y hasta la tarde de este domingo, Sally provocó lluvias en ciudades de la Florida como Tampa y Fort Myers, donde se esperaban más de 100 milímetros de precipitación. En el estado de Luisiana, las autoridades ordenaron la evacuación de la región costera y de islotes en los distritos de St. Charles y en el de Plaquemines, al sureste de Nueva Orleans, a partir de las 10 de la mañana de este domingo. Y bien, Sally es la 18ª tormenta con nombre de la temporada actual, que sigue rompiendo marcas para nuestros televidentes en la Florida y en el Caribe también. ¿Qué tanto les preocupa a ustedes la actual temporada de huracanes? ¿Están preparados a nivel local en sus distintos países para hacerle frente a un huracán? Envíenme sus comentarios y opiniones. Mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN con la etiqueta numeral Mirador Huracanes. Árboles quemados y edificios que se reducen a cenizas son las imágenes apocalípticas por los incendios que asolan al oeste de Estados Unidos, que hasta el momento han dejado al menos 33 personas muertas y docenas de desaparecidas. 22 de las muertes ocurrieron en California. En el estado hay 29 grandes incendios y 3 de ellos alcanzan proporciones históricas, alimentados por la escasa lluvia y las altas temperaturas. Las llamas en el estado han consumido más de 1.300 millones de hectáreas en lo que va del año y más de 4.500 estructuras han quedado destruidas desde el 15 de agosto, según la agencia estatal Cal Fire. En Oregon, donde ya murieron 10 personas por estos incendios, las autoridades prevén que el escenario empeore. El director de manejo de emergencias del estado, Andrew Phelps, dijo que Oregon se prepara para lo que llamó un incidente letal masivo a causa del número de estructuras quemadas. Además, se espera que al menos 8 de los incendios sigan activos hasta que lleguen las lluvias de invierno, según el Departamento de Bosques estatal. En Washington, la mala calidad del aire por los incendios obligó al zoológico de Woodland Park en Seattle a cerrar temporalmente. El parque informó que mantendrá a los animales en observación y que monitorea su salud. En total, 15 grandes incendios asolan al estado en lo que es la segunda peor temporada estatal en la historia, dijo el gobernador Jay Inslee. Y los vastos incendios forestales que arrasan en 11 estados de la costa oeste de Estados Unidos y las islas de Hawái también son el segundo tema del programa. ¿A qué se debe que haya tantos incendios? ¿Cambio climático, como dice el gobernador de California, Gavin Newsom, o una desafortunada pero simple coincidencia? Envíenme sus comentarios y opiniones. Mi cuenta en Twitter ya la conoces, @RafaelRomoCNN con la etiqueta numeral Mirador Incendios. Dos oficiales de la ley se debaten entre la vida y la muerte en California tras haber sido víctimas de una emboscada el sábado por la noche, reporta la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles. Los oficiales estaban en su patrulla en la ciudad de Compton a eso de las 7 de la noche cuando un individuo se les acercó y les empezó a disparar a bocajarro. Este domingo ambos salieron de cirugía tras haber ingresado en condición crítica. ¿Cuál fue el móvil del ataque, calificado como cobarde por el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva? Jacqueline Hurtado ha estado indagando los detalles y nos acompaña ahora en vivo desde Los Ángeles. Jacqueline, ¿cómo estás? Adelante con el informe.
Hola, ¿qué tal, Rafael? Pues te cuento que hasta el momento las autoridades hace unos minutos anunciaron una recompensa para las personas o persona que tenga información de este incidente que ocurrió aquí en el condado de Los Ángeles. Te comento que la búsqueda todavía continúa por este sospechoso que le disparó a estos dos agentes el sábado por la noche, según el departamento del sheriff. Y esto desencadenó una operación muy grande aquí en el condado de Los Ángeles para tratar de saber por qué sucedió esto, y las autoridades han clasificado este incidente como una emboscada en contra de estos dos agentes que se encontraban en la zona de Compton junto al metro de esta ciudad. También te quiero comentar que los dos oficiales, según el jefe de policía del sheriff, solo llevaban 14 meses como oficiales, eran unos novatos, están en condición crítica y esta tarde salieron de cirugía debido a las heridas que sufrieron. Dijo el jefe de policía del departamento de sheriff que tenían heridas de bala en la cabeza. Los oficiales son una mujer de 31 años de edad, madre de un niño de 6 años, y el otro oficial es un hombre de 24 años de edad, están tratando de todavía averiguar qué causó este incidente. También te quiero comentar, Rafael, que las autoridades del departamento de sheriff quieren saber por qué sucedió esto, y esto que es lo que ellos informaron durante una conferencia de prensa el sábado por la noche. El sospechoso se les acercó por detrás. Los dos agentes estaban mirando hacia el sur en su patrulla. El sospechoso venía del norte. Caminó por el lado del pasajero del auto. Actuó como si fuera a seguir caminando, pero luego giró a la izquierda directamente hacia el vehículo. Levantó una pistola y les disparó varias veces dentro del vehículo a los policías. El sospechoso luego huyó a pie hacia el norte del lugar del tiroteo y se perdió de vista. Fue un acto cobarde. Los dos agentes estaban haciendo su trabajo, ocupándose de sus propios asuntos y velando por la seguridad de la gente en el tren. Ver a alguien simplemente acercarse y comenzar a dispararles me irrita enormemente. Me consterna al mismo tiempo. Bastante molestia de las autoridades. Jacqueline, sé que hay tensiones en el área donde ocurrió el tiroteo. ¿Cómo describirías la situación ahora después de lo que ha pasado? Pues te comento, Rafael, que después de que estos oficiales fueron trasladados a un hospital para que recibieran atención médica, llegaron varias personas para manifestarse. Ellos no están contentos con el departamento del sheriff, en especial porque hace unas semanas unos oficiales le dispararon a un hombre de raza negra cuando lo querían detener y lo mataron. Y es por eso que desde entonces se han estado llevando a cabo varias manifestaciones en este vecindario, donde la mayoría de las personas que viven allí son de raza negra y ellos quieren justicia para las personas que han muerto a manos del departamento del sheriff y por eso hemos visto todo lo que está pasando y espera el jefe de policía del departamento del sheriff que esta situación pueda mejorar, especialmente con todo lo que está pasando aquí, Rafael. Estamos enfrentando una pandemia, incendios y ahora sí. Estas tensiones entre la comunidad dicen que pone más, les faltan recursos para poder atender todo lo que está sucediendo aquí en el condado de Los Ángeles. Muy lamentable la situación, sin duda alguna. Gracias, Jacqueline Hurtado, con el reporte en vivo desde Los Ángeles. Hasta la próxima. Y bien, esta emboscada contra oficiales del sheriff de Los Ángeles es el tercer tema del programa. ¿Cuál es su reacción tras haber visto las imágenes del ataque? ¿Cómo se puede explicar un incidente así? Envíenme sus comentarios y opiniones. Mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN con la etiqueta numeral Mirador Emboscada. Marcamos la primera pausa aquí en Mirador Mundial y al volver, perdón y reconciliación. Colombia intenta terminar con las protestas violentas registradas en los últimos días. Y más adelante, la farmacéutica Pfizer busca latinos para participar en su ensayo clínico con el fin de elaborar una vacuna contra el COVID-19. Regresamos con esto y más enseguida aquí en Mirador Mundial. No se va. El gobierno del presidente de Perú, Martín Vizcarra, presentará una demanda ante el Tribunal Constitucional de su país para evitar un proceso en el que el Congreso
podría tener como resultado su destitución. Todo empezó con grabaciones publicadas el jueves que, según un líder opositor en el Congreso, prueban que Vizcarra le ordenó a funcionarios del Palacio de Gobierno mentir sobre visitas relacionadas con la cuestionada contratación de un cantante. El viernes, el Congreso aprobó admitir el debate sobre una posible moción de vacancia contra el mandatario con 65 votos a favor, cuando eran necesarios solo 52. El sábado, el Consejo de Ministros de Perú, incluyendo a la ministra de Justicia, Ana Neira, y el presidente del Consejo, Walter Matos, salieron en defensa del presidente anunciando que el lunes se presentará la demanda. El propósito del recurso es evitar que el viernes se realice en el Congreso un debate en el que se discutiría la destitución del presidente. Por su parte, Vizcarra rechazó las acusaciones desde el jueves, diciendo que las grabaciones fueron, y cito, editadas y manipuladas maliciosamente, y diciendo también que el caso en su contra es una patraña que busca desestabilizar la democracia. Tras 4 días de violentas protestas y actos de vandalismo que dejaron por lo menos 13 civiles muertos y más de 400 heridos, Bogotá, la capital de Colombia, vive una jornada relativamente tranquila este domingo. En un intento por poner fin a la violencia, Claudia López, alcaldesa de la capital colombiana, encabezó este domingo un evento denominado Acto de Perdón y Reconciliación. Se llevó a cabo en la histórica Plaza Bolívar. Durante todo el día, la alcaldesa reflexionó sobre la violencia de los últimos días, que empezó como una protesta por la muerte de un abogado de 43 años a manos de policías. Escuchemos. Lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre en nuestra ciudad es lo más grave que ha ocurrido en Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia. Diez ciudadanos de nuestra ciudad han sido asesinados. Por lo menos 75 ciudadanos fueron heridos por armas de fuego. Hay evidencia clara y contundente de que hubo uso indiscriminado de armas de fuego en muchos de nuestros barrios. Hay evidencia, de que hubo un uso abusivo del uso de la fuerza, y desafortunadamente no es la primera vez que ocurre en nuestra ciudad. Palabras de la alcaldesa de Bogotá. Por su parte, el presidente Iván Duque informó la noche del sábado sobre la muerte de un intendente de la Policía Nacional en un enfrentamiento con criminales en Cali. Duque, quien condenó tanto los excesos de la policía como la violencia de los manifestantes en los últimos días, añadió que hay sucesos condenables y se tienen que individualizar, pero no estigmatizar a toda una institución, dijo, refiriéndose a la Policía Nacional. Y vamos ahora a México, donde Margarita Zavala, ex candidata presidencial y esposa del expresidente Felipe Calderón, pasó parte de este domingo junto al edificio de una institución con la que sostiene una disputa. La dirigente de México Libre llegó a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México para anunciar en un mitin que ha formalizado su impugnación contra la decisión del INE con la que pretende que se reconozca a su organización como partido político. Su esposo, el expresidente Calderón, quien también estuvo en el mitin, dijo en Twitter que confían en la justicia del Tribunal Electoral y que lucharán por el registro. El 4 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral negó el registro como partido a la coalición política de Zavala y Calderón, argumentando que el origen de más del 8% de las aportaciones financieras no es verificable, algo que ambos niegan. Y como cada 13 de septiembre, este domingo se conmemoró en México el Día de los Niños Héroes, fecha que recuerda la defensa del castillo de Chapultepec por cadetes adolescentes del ejército mexicano. Esto ante el asalto de tropas de Estados Unidos en 1847. Para marcar la ocasión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó un acto en el Monumento a los Niños Héroes de la capital mexicana. En México se conoce a septiembre como el mes de la patria,
debido a que se celebran varias fechas históricas, incluyendo el inicio de la lucha por la independencia, el día 16. Y este año los festejos por la independencia de México tendrán un toque distinto debido a la pandemia de COVID-19. En Jalisco, cuna de algunos de los principales símbolos nacionales como el mariachi, el tequila y la charrería, las celebraciones como el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, así como las cabalgatas y ceremonias cívicas, serán virtuales. Belén Zapata está en Guadalajara con más detalles sobre esta nueva realidad virtual. En la pandemia de COVID-19, los mariachis callaron. Nos ha afectado en todos aspectos, nos ha afectado porque el trabajo se acabó completamente. Cerraron todo y pues todo el trabajo se fue completamente, ya no hay trabajo. Guardados por varios meses, los instrumentos quedaron en un rincón de la Plaza de los Mariachis, en el centro de Guadalajara, la capital de Jalisco, mientras sus dueños se buscaban la vida. Tuve que recurrir a trabajos de medio turno para poder sostenerme más que nada. En estos 4 meses, pues unos ahorros que tenía uno, vende uno el carrito, empieza a pedir uno prestado, hasta con la misma familia. Y lo poquito trabajo que hay es con lo que se va uno manteniendo. Para los mexicanos, septiembre es el mes de la identidad nacional, porque celebran su independencia de España. Es también una de las épocas de más trabajo para estos músicos, ya que es en este mes cuando los mexicanos exaltan símbolos nacionales como el mariachi, la charrería y el tequila. Este año, sin embargo, y a pesar del regreso a la llamada nueva normalidad, la demanda ha sido poca. Va muy despacio, apenas empieza a haber trabajo, ¿verdad? Ya empieza a haber poquito, pero todavía no normal como había normalmente. Procuramos siempre mantener una cierta distancia del cliente. Como nosotros, el tapaboca nos priva un poco del sonido, entonces como nosotros que cantamos, más que nada, mantenemos cierta distancia del cliente, más que nada. La pandemia de COVID-19 también trastocó el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que cada año se celebra en Jalisco, estado cuna de algunos de los símbolos más claros de la mexicanidad, la música de mariachi, la charrería, deporte nacional, y el tequila, la bebida más mexicana. El festejo era la antesala del Día de la Independencia y el marco para celebrar el desfile charro, conciertos al aire libre y promover el folclor. Este año, debido a la pandemia, el encuentro que reunía a decenas de mariachis de todo el mundo será virtual. Una solución bastante fiable sería, ya si bien no quedarse en casa, pero sí utilizar el tapabocas y pues ahora sí que lo reglamentar y para que todo se mantenga en orden. Músico solitario interpreta con su violín un son jalisciense al pie de la esfinge del cantante de música mexicana Vicente Fernández, que adorna uno de los ingresos a la tradicional Plaza de los Mariachis, el sitio donde el artista inició su carrera. Los acordes rompen el silencio en el que el sitio se sumergió por varios meses debido a la pandemia de COVID-19. El sonido es para muchos de estos músicos la esperanza de que tiempos mejores están por venir. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. Una de las compañías farmacéuticas más grandes de Estados Unidos informó que pretende aumentar el número de voluntarios para su ensayo de fase 3 de su vacuna contra el COVID-19 y que tiene gran interés en que los participantes sean latinos o negros. Así lo indicó Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer. Detalló que la compañía ya tiene inscritas a casi 30,000 personas y busca que aumente a 44,000 participantes de poblaciones vulnerables, incluyendo miembros de grupos minoritarios y jóvenes entre 16 y 18 años, además de personas con afecciones crónicas como pacientes con VIH. Bourla indicó que hasta ahora el ensayo cuenta con 60% de personas caucásicas y cerca de 40% de minorías. El gobierno de Israel aprobó una nueva cuarentena general debido al aumento en el número de casos de COVID-19. La medida iniciará el próximo viernes y durante al menos 21 días. La semana pasada, las autoridades reportaron cifras superiores a 4,000 nuevos contagios al día. Vamos con José Levy, quien se encuentra en Jerusalén y nos tiene más detalles sobre la situación. José, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, Rafael. Primero destacar que en la primera ola de esta enfermedad, hablamos de entre los meses de marzo y mayo, Israel fue uno de los primeros países que adoptó medidas drásticas para frenar los contagios y realmente lo logró. En Israel, inclusive ahora, hablamos de unas 1.100 muertes, una cifra relativamente pequeña si la comparamos con el mundo. ¿Pero qué es lo que pasa? Ahora existen señales realmente alarmantes. Hablamos de un ritmo de contagios de 3.000, inclusive hay días con más de 4.000 contagios. Eso se dice que puede ser quizás el nivel más alto por millón de habitantes en el mundo. Entonces, esto ha llevado a que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara que se va a reimponer por segunda vez este cierre a los distintos niveles de la sociedad. Y esto, de alguna forma, precisamente para intentar frenar en las próximas 3 semanas. Puede ser que inclusive este cierre se prolongue por más tiempo y impedir que se llegue a niveles en los cuales los hospitales simplemente no dan abasto. También se hace que todo esto no sea de manera inmediata, sino que coincida con las fiestas que comienzan en Israel el próximo viernes por la noche. Entonces será cuando comience este cierre y hasta el final de estas fiestas religiosas judías. Pero, ¿qué es lo que pasa? Existen temores de que en distintos aspectos la población pueda no respetar a este cierre. Vemos la población, por ejemplo, religiosa ultraortodoxa judía, que asegura que quiere celebrar estas fiestas de las próximas semanas. Tenemos a la población árabe de nacionalidad israelí, que sigue con bodas multitudinarias. También tenemos, por ejemplo, el tema de las manifestaciones en contra de Netanyahu, que también llegan a ser multitudinarias. Entonces, todos estos temas tendrán que ser abordados para intentar el finalizar con este ritmo tan elevado de contagios a nivel nacional. Rafael. Gracias, José Levy, en Jerusalén. El estado de emergencia en Ecuador por la pandemia de coronavirus vence este domingo a la medianoche luego de 6 meses de vigencia. Desde este lunes se suspenden varias restricciones, aunque el gobierno hace un llamado a los habitantes para que no bajen la guardia y mantengan las medidas de protección. Ana María Cañizares salió a las calles de Quito y nos cuenta a continuación cuál es la expectativa de los ciudadanos sobre el fin del estado de excepción. Veamos. Termina el estado de emergencia en Ecuador tras 6 meses en que la pandemia del coronavirus obligó al gobierno a decretarlo con el fin de establecer medidas y restricciones para contener el impacto del coronavirus en el país. No podemos relajarnos los ecuatorianos, no podemos cometer ese error que nos puede llevar a complicaciones como lo han tenido otros países y lastimosamente han tenido que regresar a medidas mucho más duras. Tenemos que velar justamente por eso y que sobre todo la ciudadanía se autorregule. Hay que tocar corazones, hay que tocar mentes. Esto continúa, así que por favor seamos solidarios con el país. Con el fin del estado de emergencia se levanta el toque de queda, los impedimentos a la libre movilidad y al tránsito, las reuniones sociales y los municipios podrán aplicar ciertas regulaciones como el control del aforo de establecimientos, instituciones y centros comerciales, así como los vehículos que podrán circular diariamente. Ahora más que nunca, entonces debemos tomar las precauciones debidas. Y la cooperación, pues, porque puede haber un rebrote bastante fuerte. De tal manera que ahí corresponde a nosotros cuidarnos, prevenir. Eso nos va a ayudar a que se pueda reactivar la economía. Porque si vamos a seguir en cuarentena y se va a detener la población, a estar escondida por una pandemia, no vamos a llegar a ningún lado. Porque a veces si hay gente fue irresponsable. Y en estas últimas semanas han como que sacado full gente de fiestas clandestinas, entonces creo que ahorita que ya no haya mucha gente va a aprovechar para salir. Así empieza una nueva fase de la pandemia en el Ecuador, con nuevas reglas y menos restricciones. El gobierno le apuesta a la responsabilidad ciudadana. El lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de una mascarilla se mantienen como medidas fundamentales frente al coronavirus.
Los estudiantes de escuelas y colegios continuarán recibiendo clases de forma virtual, así como algunos profesionales no retornarán a sus oficinas, sino que se mantendrán bajo la modalidad de teletrabajo. Pero esto no quiere decir que la pandemia ha terminado en Ecuador, pues las unidades de cuidados críticos y las áreas de atención en hospitales públicos como este del Seguro Social, uno de los más importantes de la capital, sigue operando a su máximo de capacidad según los recientes reportes hospitalarios. Por eso el llamado a la ciudadanía a tomar precauciones. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. Vamos ahora a Puerto Rico, donde además de la economía, la pandemia de coronavirus también ha puesto en jaque a un programa para la conservación de una especie en peligro de extinción. El uso de mascarillas en pleno bosque ya es parte de la rutina de los biólogos encargados de reintroducir la cotorra puertorriqueña a la isla. Los especialistas temen que el riesgo de contagio de COVID-19 podría afectar el trabajo de conservación de décadas. Rafi Rivera viajó hasta Utuado para ver cómo, a pesar de los retos, el programa para proteger a la cotorra puertorriqueña sigue en pleno vuelo. Es una cotorra puertorriqueña, un ave en peligro de extinción. En medio del bosque, la bióloga Tanya Martínez habla de cómo el COVID-19 ha alterado algunas de las tareas que se llevan a cabo en su proyecto de conservación. Hemos tenido que implementar protocolos de seguridad para la salud de todos los empleados, y tienes que pensar en trabajar de una manera que nunca lo hubiese hecho antes. A eso se le añade que la pandemia se da en un momento crucial. Justamente cuando se declara la cuarentena y cuando empieza la pandemia, estamos en plena temporada reproductiva. Usar mascarillas en el bosque para evitar contagios es su nueva normalidad. Mantenerse saludables es el mayor reto entre los trabajadores del proyecto de reintroducción de la cotorra puertorriqueña. Hasta ahora, ninguno de los 7 empleados que trabaja en la estación de conservación en el bosque de Río Abajo, en Utuado, se ha enfermado. Tanya Martínez recuerda qué sentía en esos primeros días de pandemia. Sí sentimos miedo, porque no sabíamos cómo la pandemia iba a afectarnos a nosotros, a nuestra familia. No sabíamos hasta dónde iba a llegar, ¿no? La pandemia del COVID-19 provocó que el gobierno ordenara en marzo un cierre parcial en algunas de sus agencias. Entre estas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que supervisa el proyecto. Martínez explicó que esto redujo la disponibilidad en el número de personas que podrían atender a las cotorras en caso de que surgiera un contagio en el grupo de Río Abajo. La también bióloga Magali Mazanet se dedica a revisar los nidos artificiales colocados en los árboles. Al comenzar su tarea, no puede evitar hablar de la situación. Sí, al principio estaba asustada, sobre todo pues cuando uno venía, uno paraba en gasolineras, uno no sabía mucho de la forma de contagio, tú hacías lo que podías. A pesar de todo, los biólogos pudieron mantener activa la temporada de reproducción de las aves. ¿Cómo catalogan esos nacimientos que ocurrieron en la pandemia? Fue una temporada reproductiva de las cotorras realmente histórica, por lo menos en estado silvestre. En Río Abajo, por primera vez, anidaron 23 parejas de cotorras puertorriqueñas, y de esos nidos volaron 44 pichones. La experiencia de los pasados meses les ha confirmado que los esfuerzos actuales en el proyecto continuarán dando frutos. Para nosotros definitivamente entendemos que hay esperanza para esta especie, especialmente cuando nosotros miramos el éxito que está teniendo este programa, no solo en nuestra agencia, pero en las otras agencias que componen nuestro programa de recuperación. El proyecto cuenta con el apoyo del Servicio Forestal y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Según el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, actualmente hay en Puerto Rico aproximadamente 487 cotorras en estado silvestre y cerca de 180 en cautiverio. La cotorra va a echar hacia adelante y sigue echando hacia adelante. Estoy bien confiada de eso. Para CNN, Rafi Rivera, Utuado, Puerto Rico.
Y aquí tienen los temas de conversación en redes sociales, numeral Mirador Huracanes, Mirador Incendios y Mirador Emboscada. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de Mirador Mundial. La recesión económica causada por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos ha provocado una ola de bancarrotas entre algunas de las compañías más grandes del país. Entre las que ya se han declarado en quiebra están Brooks Brothers, especializada en venta de ropa para caballeros, Hertz, de alquiler de automóviles, la cadena de restaurantes California Pizza Kitchen y Chuck E. Cheese, que opera una cadena de centros de diversión para niños. ¿Es apenas el principio de un colapso económico mayor o el impacto final de la pandemia? Le doy la bienvenida a Xavier Servia de CNN Dinero, quien nos acompaña en vivo desde Miami para ayudarnos a hacer un análisis. Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Mirador Mundial. Quiero preguntarte, para empezar, hay una cifra que realmente me dio escalofríos. Hubo un aumento del 244% en julio y agosto en bancarrotas de grandes empresas, y aquí está la palabra clave, grandes empresas de Estados Unidos en relación con el mismo periodo del año pasado. ¿Ya pasó lo peor, Xavier, o todavía puede haber otras grandes empresas que colapsen? ¿Cómo estás? Adelante. Rafa, happy Sunday. Mira, esto según el banco de inversiones Jefferies, ellos sacan estadísticas que indican que entre julio y agosto hubo un incremento en la solicitud de bancarrota de compañías grandes. Ellos definen compañías grandes con aquellas que tienen más de 500 millones en liability, le dicen en inglés, o pasivos en español. Estás hablando de sectores en la aviación, estás hablando en oil and gas, estás hablando en entertainment, estás hablando en retail, lo que sería minorista. Fíjate que son sectores que se han visto afectados directamente por la pandemia. Al viajar menos turismo, pues eso afecta a los restaurantes, afecta a la industria de la aviación, oil and gas, la caída de los precios de petróleo y entretenimiento, que también se ha visto afectado. Ahora, la pregunta que tú dices, el iceberg, la punta del iceberg, ¿no estamos viendo lo que viene de fondo o ya llegamos al punto final? Mira, los índices de bancarrota es lo que le llaman en inglés un lagging indicator, un indicador de retraso. En otras palabras, el coletazo viene después. Por ejemplo, en el 2008 tuvimos la crisis, ¿te acuerdas? La famosa crisis hipotecaria. Todavía el 2010, sí. Dos años después, estaban viendo bancarrotas que venían a consecuencia del coletazo de la crisis hipotecaria. Entonces, si usamos el principio histórico, usamos como referencia, todavía vamos a seguir viendo casos de bancarrota porque es un indicador de retraso. También hay otra cosa. Muchas de estas compañías que declaran en bancarrota, pues hay dos tipos de bancarrota, la 7 y la 11. La 11, tú lo que buscas es una reestructuración. En la otra es una liquidación, se venden los activos. En la 11, automáticamente cuando tú pides capítulo 11, las empresas grandes se liberan de los contratos de arrendamiento a largo plazo. Entonces, si yo soy una tienda que vendo minorista y tengo un montón de tiendas en los Estados Unidos y yo me declaro capítulo 11, automáticamente ese contrato a largo plazo de esas tiendas ya yo puedo deshacerme de él, lo que quiere decir que puede afectar entonces a los que son dueños de esas tiendas. Y ahí viene el mercado de bienes raíces. Por eso se habla que puede haber un efecto u otro coletazo a consecuencia de estas bancarrotas. Así que podemos decir que si usamos la historia como ejemplo y es un indicador de retraso, sí, todavía vamos a seguir viendo casos de bancarrota. Y Xavier, hay otra cifra interesante, también me llama la atención, las declaraciones de bancarrotas. Vamos a hablar ahora de todas las empresas, todas, pequeñas, medianas, grandes, de las que estamos hablando hace un momento. No solamente no ha subido, sino que bajaron en un 14%. Entonces, son como estadísticas que se contradicen, ¿no? ¿Cómo se explica esto, Xavier? Mira, cuando tú te vas a la corte, o sea, donde realmente se tiene que reclamar o, digamos, pedir bancarrota, es en las cortes. Tú te vas a las estadísticas de bancarrota en los Estados Unidos con cierre hasta junio del 2020, o sea, del 2020, el 2019, junio del 2019 a junio del 2020. En realidad, las bancarrotas en negocios cayeron.
O sea, hubo en comparación al 2019, pero volvemos a lo mismo. Ellos explican varias cosas. Las cortes están más lentas. No olvidemos que estamos en una pandemia. Entonces, todos los retrasos en los reclamos, pues lógico, los casos no se van a estar más lentos. También es un lagging indicator, que es lo que explican ellos. Es un indicador de retraso. En el caso, y hay otra explicación de por qué los pequeños negocios puede ser que no se están declarando en bancarrota todavía, por el famoso PPP Program. Este programa que se han repartido creo que 5,4 millones de préstamos, 525 mil millones de dólares o más de 500 mil millones de dólares, pero es un programa que dura por 24 semanas a los pequeños negocios para poder mantener su nómina. Ese cuando se termine, o sea que muchos negocios, una de las explicaciones que están dando es que muchos negocios están sostenidos por ese programa. Pero una vez que ese programa se termine la plata, muchos van a entrar a pedir este reclamo de bancarrota. Ahora, también es cierto que están viendo señales económicas positivas. Por ejemplo, Goldman, el banco Goldman, estima que para el tercer trimestre de la economía norteamericana va a haber un incremento del 35% en la economía, en el GDP. Así que hay que poner esas dos cosas en paralelo. Por un lado, los efectos de la bancarrota, pero por otro lado, está mejorando la economía. Hay que esperar el coletazo, entonces, como ya decía Xavier. Gracias a Xavier Servía de CNN Dinero, quien nos acompañaba en vivo desde Miami. Hasta la próxima, Xavier. Temas de conversación en redes sociales, numeral Mirador Huracanes, Mirador Incendios y Mirador Emboscada. Regresamos. Para ver lo que acontece en el apasionante mundo del deporte, en la Florida se encuentra Raúl Sáenz con lo más sobresaliente de la jornada. Raúl, ¿cómo estás? Adelante. Salud, Rafael, desde la ciudad de Miami. Bienvenidos a la información deportiva en Mirador Mundial. ¿Qué debut para James Rodríguez en la Liga Premier de Inglaterra? El colombiano fue elegido por su equipo, el Everton, como el jugador del partido en la gran victoria sobre el Tottenham de José Mourinho en Londres. A pesar de que firmó recientemente esa semana con los Toffees, James recibió rápidamente la confianza de un entrenador que lo conoce y muy bien, el italiano Carlo Ancelotti. James fue titular y solo salió sobre el final del partido, que el Everton ganó gracias a un cabezazo de Calvert-Lewin para así sorprender a los Spurs en su estadio. El esloveno Tadej Pogacar demostró su talento en las montañas y ganó su segunda etapa en este Tour de France. Pogacar dominó el trayecto de 174.5 kilómetros entre Lyon y Gran Colombier. Su compatriota Primoz Roglic quedó segundo y mantiene la camiseta amarilla con 40 segundos de ventaja sobre Pogacar. Jornada no positiva para el colombiano y actual monarca Egan Bernal, al punto que salió del top 10 de la tabla general. Los colombianos Rigoberto Urán y Miguel Ángel López ahora se encuentran tercero y cuarto respectivamente. Urán está a 1 minuto 30 segundos de Roglic. El Gran Premio de la Toscana ofreció nuevamente múltiples emociones para los aficionados del automovilismo, pero en este caso el ganador fue el acostumbrado, el inglés Lewis Hamilton. Una victoria histórica para el 6 veces campeón del mundo, pues llegó a 90 grandes premios conquistados en su carrera. Este logro lo coloca a solo un triunfo de la marca que aún está en manos del alemán Michael Schumacher, quien en 91 oportunidades ganó una carrera en la Fórmula 1. Hamilton además extendió su ventaja en la actual temporada al acumular 190 puntos, fruto de 6 triunfos en 9 grandes premios. Para más información, análisis y entrevistas, los invito a que visiten nuestras plataformas digitales. Aquí estamos. Raúl Sáenz desde Miami. Gracias, Raúl. Redes sociales, dos temas de conversación. Hoy son numeral Mirador Huracanes, Mirador Incendios y Mirador Emboscada. Volvemos. De esta forma llegamos al final de una edición más de Mirador Mundial. Vamos a seguir monitoreando algunas de las noticias más importantes de este fin de semana. El caso contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra. Por supuesto, la tormenta tropical Sally, que amenaza con convertirse en un huracán en el Golfo de México. Y lo que hemos venido siguiendo por los últimos 6 meses, el avance o el retroceso, depende de cada país, de la pandemia de coronavirus. Y les recuerdo que los fines de semana también hay noticias. Acompáñenos aquí en Mirador Mundial. Soy Rafael Romo en Atlanta. Hasta la próxima.